crecerá tus emociones. La música es nuestra aliada. Talento, energía y perseverancia es lo que nos distingue. Prepárense. Prepárense para escuchar a una agrupación con todo el power cosecho. Formen parte de tu vida esta noche. Es una agrupación que lleva su música en diferentes escenarios. Nativos en tierras de hombres trabajadores, desde la costa chica de Oaxaca, la Lumbre Costeña. Grupo Lumbre Costeña. Lumbre Costeña. Ante ustedes quedan estos jóvenes con un talento extraordinario. Grupo Lumbre Costeña. Pedirles que le regalemos fuertes aplausos para el niño Alex Gregorio García Matías. De igual manera, pido fuertes y calurosos aplausos para sus padrinos, profesora Consuelo Ayuso José y el señor Antonio Almaraz Ramírez. Fuertes los aplausos, por favor. Bien, vamos a iniciar con este programa en esta tarde del día sábado 17 de junio año 2023 en esta comunidad de Cañada Brava, Santo Domingo de Morelos. Con motivo de celebrar la graduación de Alex Gregorio García Matías en la disciplina de Taekwondo, sus padres, señor Gregorio García Pacheco y la señora Marta Matías Sebastián, comparten su alegría con cada uno de ustedes en el logro de su hijo, junto con sus compañeros, el esfuerzo, la dedicación, la disciplina y el compromiso para alcanzar el objetivo de ser cinta negra, para lo cual se presenta el siguiente programa. Antes de iniciar con el primer número, le pido a toda la concurrencia ponerse de pie, y las personas que traen sombrero o gorra sean tan amables de descubrirse la cabeza, ya que a continuación vamos a guardar un minuto de silencio
en memoria de los abuelos de Alex Gregorio, Juan García José, Cecilia Pacheco Pantaleón y Roberta Sebastián Hernández. Iniciamos con el minuto de silencio. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. De Alex Gregorio García Matías. Datos deportivos. Alex Gregorio inició sus actividades en la disciplina de taekwondo en la escuela Kyung-Hu Onofre a cargo de la profesora Adilene López Rojas, ubicada en la ciudad de San Pedro Cochutla, Oaxaca, dando comienzo el 1 de abril del 2019. Participó en el desfile en conmemoración de la Revolución Mexicana el día 20 de noviembre del 2019, dando a conocer su aprendizaje en defensa, bateo y rompimiento de tablas. Su primer examen para obtener la cinta naranja novena CUP fue llevado a cabo en la escuela de taekwondo Kyung-Fu Pochutla, ubicado en el Boulevard Alberto Gallardo Blanco, el día 21 de junio del 2019. Posteriormente, realizó su segunda evaluación para obtener la cinta amarilla octavo CUP, celebrado el día 20 de septiembre del 2019 en la escuela de taekwondo Kung-Fu Pochutla, ubicado en el Boulevard Alberto Gallardo Blanco. Seguidamente participó en el campeonato Guerrero Indomable llevado a cabo en Santa María Huatulco, Oaxaca, el día 30 de noviembre del 2019, organizado por la escuela Bulbul Musa Huatulco, obteniendo un desempeño del tercer lugar en la modalidad de combates. Realizó su examen para tener la cinta amarilla séptimo CUP el día 13 de diciembre del 2019 en la escuela de taekwondo donde él realizó dichos estudios. Realizó su examen para obtener la cinta verde sexto CUP el día 13 de marzo del 2020, celebrado en la escuela de taekwondo Kyung-Hu Pochutla, ubicada en el Boulevard Alberto Gallardo Blanco. Posteriormente, realizó su examen para obtener la cinta verde quinto CUP el día 2 de octubre del 2020, celebrado
en la escuela de Taekwondo Kyung Hu Pochutla. A continuación realizó su examen para obtener la cinta azul cuarto CUP el día 16 de abril del 2021, celebrado en la escuela de Taekwondo Kyung Hu Pochutla. De igual forma, realizó su examen para obtener la cinta azul tercero CUP el día 1 de octubre del 2021, que se llevó a cabo en la escuela de Taekwondo Kyung Hu Pochutla. Posteriormente realizó su examen para obtener la cinta roja segundo CUP el día 1 de diciembre del 2021, que se llevó a cabo en la escuela de Taekwondo Kyung Hu Pochutla. Participó en el Dual Meet, primer encuentro fogueo de combate llevado en la Crucecita Huatulco, Oaxaca, el día 2 de abril del 2022. De la misma manera, participó en el Dual Meet, segundo encuentro fogueo de combate llevado a cabo en Puerto Escondido, Oaxaca, el día 7 de mayo del 2022. Enseguida, participó en el Dual Meet, tercer encuentro fogueo de combate llevado a cabo en la ciudad de San Pedro Pochutla, con la participación de la Escuela de Taekwondo Puerto Escondido, el día 14 de mayo del 2022. Enseguida realizó su examen para obtener la cinta roja primero CUP el día 23 de septiembre del 2022, que se llevó a cabo en la escuela de Taekwondo Kyung Hu Pochutla. Participó en el torneo de la séptima gran copa dinastía milenaria Samsung, llevado a cabo en la ciudad de Oaxaca el día 15 de octubre del 2022, destacando segundo y el tercer lugar en modalidades de combate y formas. Posteriormente realizó su examen para la cinta roja Heavy Pum el día 9 de diciembre del 2022, que se llevó a cabo en la escuela de Taekwondo Kyung Hu Pochutla. Y finalmente realizó su examen parcial para primer Pum cinta roja Heavy Pum el día 10 de marzo 2023, que se llevó a cabo en la escuela de Taekwondo Kyung Hu Pochutla. Posteriormente participó en la Copa Oaxaca Taekwondo 2023 en la ciudad de Oaxaca el día 29 de abril del 2023, obteniendo el tercer lugar en la modalidad de combate petos electrónicos. Participó en la Copa UTA 2023, Copa Taekwondo en la Ciudad de México el 13 de mayo 2023, en modalidades de combate y forma, obteniendo segundo y tercer lugar. Graduación de cinta negra para primer boom el día 16 de junio del 2023. Le pido a toda la concurrencia brindarle calurosos aplausos para Alex Gregorio. A continuación, vamos a darle la bienvenida a esa persona, a ese ser tan especial para Alex Gregorio, que acompañó a él durante estos 4 años y medio en su formación en esta disciplina de Taekwondo. Me refiero a la profesora Adilene López Rojas, cinta negra, tercer dan, directora técnica de la Escuela de Taekwondo en San Pedro Pochutla. Vamos a brindarle fuertes y calurosos aplausos.
En estos momentos vamos a realizar la presentación de los graduados. Conforme vaya mencionando el nombre de cada uno de los niños graduados, le pido a la concurrencia brindarle calurosos aplausos. En primer lugar, tenemos a Alex Gregorio García Matías. Enseguida, Jade Alexa Díaz Cruz. Iker Josué Carrera Blancas. Ruanda Álvarez Hernández. Juan Carlos Vicente Maya. Ibrahim Nayar Montero Robles. Que yo soy un campeón, que el taekwondo lo llevo en la sangre y el corazón. Mi mente siempre ha sido de superación, de entrenar muy duro y convertirme en el mejor. Demostrarle al mundo que yo soy un campeón, porque el taekwondo lo llevo en la sangre y el corazón. Me preparo en las batallas, siempre listo para el combate. Como un guerrero estoy al ataque y al contraataque, bien firme. Así que prepárense, contrincantes, que yo vine a ganar y es mejor que echen para adelante. Atletas, entreno duro, rompo las paletas. Para en las peleas, patear petos y caretas de contrarios. En competencia o en los seminarios, sacando lo mejor de mi peleador legendario. Taekwondista, definición de un gran deportista. Constancia, disciplina, el arte. Fuerte los aplausos para estos muchachos que están realizando la exhibición. Por favor, muchas gracias. Saber levantarse como fundamento. Hay que saber ganar y saber perder. Entreno duro siempre para vencer. Lleno de voluntad, lleno de mucha fe. Yo soy un guerrero de técnica y mucho poder. Hay que saber ganar y saber perder. Entreno duro siempre para vencer. Lleno de voluntad, lleno de mucha fe. Yo soy un guerrero de técnica y mucho poder. El taekwondo es el arte del puño y la patada. El trabajo en equipo, concentrado en dar la talla. Sacrificio, mucha dedicación desde el inicio. Hay una adrenalina que se convierte en un vicio. Muy sano, el apoyo de compañeros y hermanos. Los que han estado contigo en días buenos, días malos. Te aconsejan, creyendo en el nivel que has obtenido. Para ir a Olimpiadas en los Estados
Estados Unidos, en Corea, en China, en Rusia, en donde sea. El espíritu y las ganas de triunfar a la pelea. Entrego todo, lo mejor de mí en combinaciones. Pichagui, Chico Chagui, Dolio, repetición 360, Tichagui de giro 540, con la guardia arriba y manteniendo distancia perfecta. Hay que saber ganar y saber perder. Entreno duro siempre para vencer. Lleno de voluntad, lleno de mucha fe. Yo soy un guerrero de técnica y mucho poder. Hay que saber ganar y saber perder. Entreno duro siempre para vencer. Lleno de voluntad, lleno de mucha fe. Yo soy un guerrero de técnica y mucho poder. Esta es una dedicatoria al taekwondo olímpico. Allá en Chile, a Pablo. Nuevamente los aplausos para los graduados. Venezuela, al Saboní Gabriel Santiago y al Saboní Valdayo. Mi salud y mi respeto a todos los taekwondistas del mundo. Impresionante. ¡Venís el patriarca! Su señoría. Antes de hacer esto yo era un gran deportista, pero soñaba con ser un gran artista. Escribía música y la guardaba esperando en un momento el día que las grabara. Y quien produce la maestría desde Titan Studio, Fly BN Record, eso son los míos. Desde el inicio hay una adrenalina que se convierte en un vicio. Muy sano el apoyo de compañeros y hermanos, los que han estado contigo en días buenos, días malos. Te aconsejan creyendo en el nivel que has obtenido para ir a Olimpiadas en los Estados Unidos, en Corea, en China, en Rusia, en donde sea. El espíritu y las ganas de triunfar a la pelea. Entrego todo, lo mejor de mí en combinación. Gracias por los aplausos, querido público. Gracias por esas palmas. Tichagui de giro 540, con la guardia arriba y manteniendo distancia perfecta. Hay que saber ganar y saber perder. Entreno duro siempre para vencer. Lleno de voluntad, lleno de mucha fe. Yo soy un guerrero de técnica y mucho poder. Hay que saber ganar y saber perder. Entreno duro siempre para vencer. Lleno de voluntad, lleno de mucha fe. Yo soy un guerrero de técnica y mucho poder. Esta es una dedicatoria al taekwondo olímpico. Allá en Chile, a Pablo de la Vega.
país natal Venezuela, al Saboní Gabriel Santiago y al Saboní Valdayo. Mi salud y mi respeto a todos los taekwondistas del mundo. Impresiona. ¡Denis el Patriarca! ¡Su señoría! Con sus aplausos, escuchen las palmas. Era un gran deportista, pero soñaba con ser un gran artista. En la noche escribía música y la guardaba. Muy bien, estimada concurrencia, vamos a regalarle merecidos aplausos a estos muchachos, a estos jóvenes que se graduaron en esta disciplina de taekwondo, una formación muy importante donde se requiere mucho compromiso, mucha disciplina. Bien, pues vamos a dar unos minutos, un tiempecito para que desalojen la pista, ya que el último número de este programa es el rompimiento del baile. A ver, este bonito público, muchas gracias, gracias por esas palmas. Ok, bien, ya el grupo La Lumbre Costeña, ya están listos, iniciamos. Como se rompe el baile.
aplausos, que se escuchen los aplausos para el festejado, para el niño Alex Gregorio, para su madrina, la profesora Consuelo, para su mamá, la señora Marta, para su papá, el señor Gregorio, para su padrino también, el señor Antonio Almaraz. Muchas gracias. Bien, pues antes de despedirme, quiero felicitar a cada uno de los padres de familia, a cada uno de los papás. Mañana domingo, tercer domingo de junio, se celebra el Día del Padre. Mis mejores deseos, mis mejores felicitaciones para cada uno de ustedes, ya que, como decía hace un rato, jugamos un papel muy importante en la familia. Y pues, a los niños, mañana no se les olvide regalarle un abrazo a ese señorón, a esa persona que a veces llega cansado del trabajo, enojado, pero también tiene su lado bueno, es cariñoso, es comprensivo, es a quien recurrimos cuando tenemos un problema. Así que regálame los aplausos para todos los papás que están presentes en esta fiesta. Fuerte los aplausos y muchas felicidades. Enhorabuena. Bien, pues agradezco a Dios y a la familia García Matías por la confianza para dirigir este programa. Y su servidor, profesor Macario Martínez, estuvo con ustedes en esta tarde. Y pues disfruten de la fiesta, ya la pista quedó libre para todos. Hay que bailar, hay que gozar. Buenas tardes, buenas noches. Hasta la próxima. Don't wait.
días, esto no es todos los días, compadre. Seguimos bailando a los que se encuentran en la pista. Seguimos bailando con ahí dice. Vamos a bailar.
Pero mis compas, eso, la compa, los de la MC, con la lumbre. Pedro Pernambuco.
Thank you.
mi tierra, aunque lejos yo me encuentre, siempre lo tendré presente. Thank you.
claro que siempre sale que todo. Échale aire, échale aire. Zapatero es sabroso.
del hombre que vive allá en el centro, a la capital del estado de Oaxaca, hombre. Puro chisme, puro chisme. Con la que sigue, pues seguimos con la mata dando. A la gente que está bailando, los que se llevaron la chela, empinan el codo, eso, tome el airecito. Tome el airecito y diga el salud, salud, grita. Con la que sigue, se baila bonito, como dice. Thank you.
Ese tema, mi hermano, sí, señor. Eso de los demás chingones. Se llama El Burro. El Burro Loco. ¡Ea, ea! Vamos a ver. A ver todos. Y ese pasito del burro de la vida. No se me rajen, no se me rajen. Eso, eso. Pasito, pasito.
competencia que compartiremos contigo. Bye.
éxito del señor Emiliano Gallardo se llama Mi Lupita. Por eso que yo la soñé.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
mitad de mi vida, él es la mitad de mi amor. Yo te quiero con la vida y con todo mi corazón. Él es mitad de mi vida, él es mitad de mi amor. Yo te quiero con la vida y con todo mi corazón. Él me tiene a mí, quiero estar así. Para que te quiero, que te quiero, porque me sí. Él me tiene a mí, quiero estar así. Para que te quiero, que te quiero, porque me sí.
gato? Gallito. Ese gatito con el lado no lo encuentro. Vamos a mandarles algo rancherito, algo grabado ya en los años 90 bajo la marca AMS Records Internacional. Pasos contados y dice así. Yeah.
Me quedaré yo,
soltero, solterito, así me quedaré yo. Soltero, solterito, así me quedaré yo. Soltero, solterito, así me quedaré yo. Espero que sí, que estás invocando. De parte de sus tíos, Salomón Martínez. Ay. Dice que no bailan todos tanto. ¡Ya se cansaron! ¿Dónde está la gente que no se cansa bailando? ¡Y arriba las señoritas! ¿Dónde están las señoritas? Con la palma arriba. Con la palma arriba. Con la palma arriba. Y bailando, gozando, bailando. Y nos vamos pues con el tema. Ándale pues. Y esto se baila bonito. Porque de todo se cae.
Oh,
que quieren el refuerzo. Anda, y arriba el morral, nos dice por ese lado. Ay, mana, y arriba el morral. Ay, y arriba el morralito. Ay, póngasela al hombro, hombre. Que levante la mano a la gente que ya se cansó y quiere tomar la cerveza. Eso, a ver si es cierto. Enriquecida con vitamina C. Levantando la mano. Toda la gente que quiera cervecita, levanta la mano. No tengan pena, no sean sinvergüenzas. Vaya. Son los sones de Pachuca, suelte. Hasta de viejo. Y ya lo digo, mi cantón de los peces de mozo. Ojos que no ven. Yeah.
Thank you.
de ti. Y no puedo. Y ahora compita liberado. El amor que me diste una vez se queda con mi ser hasta dentro de mi alma. Yeah.
hermosa. Ahí dice.